hablemos de este Puente de Reyes. En forma coordinada entre la policía y las Secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá, se desarrolla la operación retorno de los 6 ejes viales nacionales que cruzan Antioquia. Una persona perdió la vida en este puente festivo. En lo que va corrido del Puente de Reyes, por las carreteras antioqueñas se han movilizado 607.000 vehículos. En marcha se encuentra un operativo de las autoridades para agilizar el ingreso de aquellos que todavía están en camino a su destino. En compañía de los agentes de tránsito del municipio de Bello, tenemos montado un operativo para darle movilidad a esta carretera Medellín-Bogotá. Y en el sector de la autopista sur, tenemos muy buen personal haciendo recorridos con grúas y con personal tanto en la terminal sur como en la terminal norte. En materia de vidas humanas, el Puente de Reyes deja 11 lesionados y una persona muerta. Hemos tenido un caso que se presentó en Guarne específicamente, un accidente de un vehículo que prácticamente perdió el control y esta persona perdió la vida. Desde las terminales de Medellín se movilizaron más de 35.000 vehículos, transportando unos 400.000 pasajeros.